Buen día, profesor y compañeros. Somos el grupo número 5 de semiótica. Nosotros vamos a hablar sobre Roland Barthes y con esto damos inicio a nuestra exposición. Roland Barthes nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherburgo, Francia. Fue un crítico, ensayista, filósofo, escritor y semiólogo. Fue uno de los representantes de la nueva crítica estructuralista. Su padre murió durante un servicio militar en 1916 en un combate naval en el Mar del Norte. Al quedar huérfano, el Estado se encargaría de pagar una pensión para sus estudios. Su primera infancia transcurrió en Bayona y, a la edad de 10 años, se trasladó a París, aunque en los veranos regresaba a casa de sus abuelos paternos. Su madre era protestante, vivió con ella hasta su muerte en 1977. Barthes realizó sus estudios secundarios en el Instituto Louis Le Grand para luego hacer filología clásica en la Facultad de Letras en la Universidad de París. Se licenció en Letras Clásicas en 1939 y mucho más tarde en Gramática y Filología en 1943. Tuvo un primer ataque tuberculoso en 1934 y estuvo recuperándose hasta el año siguiente en los Pirineos. Posteriormente, tuvo que interrumpir sus actividades en 1941, dada su enfermedad, y luego, hasta 1947, estuvo en distintas clínicas francesas y suizas. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959, trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica, en París. Finalmente, fue nombrado jefe de trabajos de investigación y luego, en 1962, jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. A partir de esa fecha, su nombre empezó a crecer gracias a sus libros, artículos y docencia. Es importante destacar que su influencia en el campo teórico de la comunicación es muy significativa, especialmente por el papel que adquiere el análisis semiológico, que alcanzan a lo que son la fotografía, la cámara lúcida, la publicidad, la moda, entre otros. En cuanto a su teoría, Barthes desarrolló una semiología que fuera el estudio del signo en general, más allá de lo que es la lingüística. Tiene una teoría sumamente interesante en la que dice que todo texto tiene muchos sentidos, es decir, todo discurso, su contenido, su referencia a lo real, tienen connotaciones que le dan una significación, es decir, le atribuyen valores. Todo discurso puede convertirse en un signo o en un mito, pero los mitos no crean lenguajes, pero sí los ponen al servicio de una ideología, haciendo hablar de este modo a las cosas por sí mismas. Barthes adopta lo que son las cuatro dicotomías de Saussure y las reacomoda. Él va más allá, incluso probando algunas ideas que superan al maestro, ya que desarrolla el significante como proyección del signo, pero este signo no es el lingüístico, sino el semiótico, como expansión del significante sociedad, es decir, se expande para poder armar estructuralmente la realidad que el ser social va produciendo, hasta llegar a formular la función signo, como connotación tecnológica en oposición de la connotación existencial que el mismo Barthes propone. En otras palabras más simplificadas, él propende a explicar las realidades que los hombres van erigiendo en la sociedad. Entre las principales obras de Roland Barthes podemos hablar acerca del imperio de los signos, lo obvio y lo obtuso, imágenes, gestos y voces, y el placer del texto. El imperio de los signos, sin duda alguna, es de las principales obras. En 1970, Roland Barthes dedicó una obra al sistema simbólico japonés, en un viaje no por el Japón real, sino por el Japón de los signos. Esta es una obra de culto para todos aquellos que aceptan el extrañamiento que supone la confrontación con la civilización japonesa. Barthes no fue un turista cualquiera, sino el semiólogo que se afanó por interpretar el significado y el significante. El resultado es un tratado sobre el signo, sus reglas y su belleza. Este es un libro sin duda alguna de culto para todos aquellos que aceptan el extrañamiento que supone la confrontación con la civilización japonesa. Roland Barthes hizo de la semiología una ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Él hace el estudio del signo así como de la significación un problema central en las ciencias sociales.
Él apeló a una forma de pensamiento en la cual la crítica ya no debe seguir buscando la intención del autor o el sentido de la obra, sino la operación del lenguaje sobre sí mismo. Esa forma de pensamiento él la denominó como la nueva crítica. Él hizo de la semiótica una ciencia, cuyo interés no son los objetos, sino los discursos que de ellos se elaboran. La semiología estructuralista, siendo él uno de los cultivadores y desarrolladores de la misma, él dejó la semiología fuera del estudio del signo en general, fue más allá de la lingüística. Él estudia el significado y cómo se hace intangible o significativo lo cotidiano, cómo los seres humanos hacen significante lo insignificante. Es por ello que él estudia lo no dicho o lo que quedó implícito. Él estableció que la semiología tiene una dependencia respecto a la lingüística, y en mitologías designa el mito como la materialización de la cultura y como el objeto de estudio de la ideología. Él dice que es la semiología la que se incluye en la lingüística, y no a la inversa como lo planteaba el mismo Saussure. La semiología se ocupará entonces de las grandes unidades de discurso que la lingüística no puede abordar. Finalmente, este autor nos decía que la semiología o los signos, los humanos no se comunican solamente a través de ellos, sino que hay otros elementos culturales como la ropa, el peinado, los gestos, las imágenes, las formas y los colores, a fin de convencernos unos a otros respecto de las emociones, valores e imágenes que deseamos transmitir. Las principales influencias y aportaciones de Roland Barthes se enfocan en la moda, la fotografía y el cine a través de dos factores: fascinación y atracción. Estos eran fundamentales para conocer los significados de las imágenes. En la moda fue la primera razón de enfoque de este autor, donde la clasificó en tres partes: la moda real, la moda escrita y la moda fotografiada. Y esto lo conlleva a descubrir que las personas tienen poca decisión sobre sus propias vestimentas. Luego tenemos la fotografía. Realizó un análisis connotativo, sociológico y lingüístico que consiste en comprender el efecto de la imagen en el espectador. Por consiguiente, según el autor, la fascinación y la atracción son capaces de provocar un accidente visual, convirtiéndose en crítico y reflexivo. Tenemos el cine, donde el autor sostiene que se crean imágenes para que el espectador las interprete y den una gama amplia de significados. Posteriormente, se dedicó a analizar la escritura de una forma subjetiva, donde plasmó el discurso de un autor y su universo cultural lingüístico. Por último, se dedicó al estudio de las masas, también llamada sociedad burguesa, que se trataba de que los relatos en lo natural era apariencia y en lo social los signos y sus significados. Barthes incursionó en la crítica cultural y detonó la inclusión y reflexión de temas que hasta ese momento se consideraban superfluos como la moda. Cabe destacar que además sostuvo lo siguiente: todo discurso puede convertirse en un signo, mito. El lector no siempre comprende lo que puede leer, aunque lo pueda escribir. Hizo de la semiótica una ciencia del estudio más allá de la lingüística. Muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestra exposición y esperamos que haya sido de su agrado. Este grupo está conformado en producción por Daniel Pérez y Javier Landaeta. Entre los locutores, Ashley Gómez, Ana Orozco, Andrea Alcalá, Valeria Teixeira y mi persona, Gabriel Ruiz.